Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Y ahorita estamos caminando las bebés. Les voy a mostrar. ¡Oh! ¡Ya, sí, es hermosa! Just Faith. Y aquí está Grace. Tienen puestos sus vestidos de baño, que las voy a meter a una piscina que les regalaron mis papás. Y aquí está Clifford, él es nuestro perrito. Vamos. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Entramos de la piscina, las niñas ya están acostadas porque como fuimos a caminar y luego las estuve en la piscina como una hora, se acostaron súper cansadas. Ahorita es la una, así que vamos a ver cuánto duermen, pero creo que van a dormir bastante, así que voy a aprovechar para arreglar mi cuarto y para arreglarme yo, y ya ahorita que se despierten las niñas se las muestro. Bueno, y antes de que se despeinen les voy a mostrar cómo quedaron. Aquí está Grace. Grace, muéstrales tu peinado. Bueno, y así quedó Faith. Faith, muéstranos. ¡Wow! Miren. Bueno, y voy a aprovechar que están aquí un poquito entretenidas jugando en su cuarto y se los voy a arreglar. Se los muestro. ¡Ay, no vas a despeinar! ¡No, no, 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 no! No vas a despeinar a Faith. ¡Oh! ¡No! Mírenlas cuando pelean. Ay, no. Ay, no. No van a pelear. Ven a ver. Ven. No, tranquila, ¿por qué van a pelear? No. Mira, la despeinaste toda. Thank you.
ya les bajé a almorzar. Están almorzando carne, arroz con lentejas. Mira, les encanta. Bueno, y ahorita que terminé de almorzar, quiero salir a lavarles la casita, porque como había llovido estos días, estaba como llena de barro y se pone toda fea. Así que se las quiero lavar y ponerle ese cosito como para los insectos y todo eso, como que no se les suba nada. Así que eso voy a hacer ahorita y las voy a sacar en sus caminadores. Hace más o menos como 3 semanas empecé a secarlas. Ahorita les voy a mostrar cómo, con los caminadores que empujan. Y el otro día Faith dio sus primeros pasos. En realidad estoy muy contenta y ese día estuve muy, muy feliz de ver cómo ya dio sus primeros pasos. Y ahorita la voy a sacar a ver si lo hace de nuevo. Y si no, les tengo un video para que vean cómo lo hizo. Grace todavía no, pero ya se para sola y como que ya intenta. Le da un poquito más de miedo, pero bueno, ya cuando esté lista lo hará. Pero siento que eso les ha ayudado a aprender a caminar. Así que ahorita les voy a mostrar cómo lo hago. Y ella les da como seguridad estar afuera, en el pasto, porque cuando las pongo como aquí en el piso no se sienten muy seguras y ni siquiera lo intentan, como que a mí no se sientan. Entonces sí, ahorita les voy a mostrar eso. No puedo creer que ya dieron sus primeros pasos. Bueno, Faith. Pero ya pronto Grace también, ¿cierto? ¿Te gusta la manilla? Y así es como les estaba contando que las saco en estos caminadores que ellas empujan. Y las saco más o menos media hora, 40 minutos diario. Y siento que han cogido como bastante confianza para pararse en solas y empezar a tratar de caminar. Tal vez por lo que están ahí en el pasto, no les da como miedo caerse. Vamos a ver si Faith camina. Tú puedes, mi amor, vamos. Mira la mano de la mamá. Ven. Ven. Bueno, lo que les estaba contando es que Faith caminó el otro día. Las tenía hacia afuera, como les mostré, con su caminador. Y de la nada lo soltó y empezó a caminar donde yo estaba. Y fue súper sorprendente, estaba súper contenta porque lo hizo como de la nada. Ni siquiera estaba yo ahí como intentando que lo hiciera ni nada. En realidad no tenía como prisa de que caminaran ni estaba haciendo nada en especial para que aprendieran a caminar ni nada. Aparte de como sacarlas aquí en su caminador, como les conté. Porque cuando ellas empezaron a gatear, como que no estaban gateando muy rápido, yo estaba preocupada, yo veía que bebés más chiquitos empezaban a gatear y eso, entonces como que me preocupaba con eso, pero luego de la nada empezaron a gatear y gateaban súper bien y por toda la casa, entonces eso me enseñó que los bebés van a su propio ritmo y que cuando sea momento y cuando estén listos lo hacen, así que si no hago nada como para que
para acelerar el proceso, ni tengo prisa ni nada. Simplemente como que dejo que ellas me sorprendan cuando quieran caminar y así es mucho más lindo. Y aquí tengo las niñas, está mi sobrinito. Y voy a aprovechar para limpiarles un poquito el agua de su piscina, porque para llenarla necesita un montón de agua, así que trato como mantenerla limpia para no estarla como cambiando. Entonces compré este cosito y le hago así. Ya cojo como todo que está sucio. Bueno, la limpié para que dure unos días. Obviamente sé que no puede estar la misma agua ahí como un mes, pero para mantenerse la limpia y no estarla cambiando como tan seguido. ¿Cierto? Ella les encantó, ya llevo como una semana sacándola a la piscina. Les encanta. ¿Cierto? Y yo quería una piscina así, chiquita, para que ya se fueran acostumbrando. Porque justo antes de que empezara como todo lo de la pandemia, yo las iba a meter en clases de natación. Pero pues obviamente ya no puedo. Entonces quiero que aprendan un poquito, a que se sientan cómodas, a que se vayan familiarizando con la piscina. Para que cuando ya pase todo esto puedan meterse a sus clases de natación. Y ahorita voy a ver si alcanzo a limpiar la casita, porque creo que ya están cansadas de estar afuera. Bueno, y las entré un momentico y las puse en su caminador mientras yo termino aquí y les limpio rápido su casita. Están adentro con mi mamá. Y veo que muchas personas me han preguntado que qué pienso yo del caminador, que como que metes el bebé, es que es una sillita y ellos van caminando. Y en realidad a mí me ha ido muy bien con él. Obviamente no las pongo como mucho tiempo en el día. Las he puesto ahí desde que tenían como 9 meses y las pongo como de media hora a una hora diario. O sea, le puedo poner como un ratico 20 minutos y luego en la tarde las pongo otros 20 minutos y eso así. Y a ellas no les ha pasado nada, no les ha ido bien. Y como les dije, ya están empezando a caminar y tienen 1 año y 1 mes. Así que no, personalmente no he tenido ningún problema con el caminador. Al contrario, para mí es una gran ayuda porque las pongo ahí un ratico y me da tiempo de hacer algo más, porque ya no las puedo dejar ahí como que solas, que vayan donde quieran porque se pueden pegar con algo, ya se paran en todo lado y aparte van en diferentes direcciones, entonces es peligroso. Así que a mí me ha ido muy bien con el caminador, pero pues sé que hay diferentes opiniones sobre eso. Pero bueno, ya que me preguntaron mi experiencia, ahí se las comparto. Voy a terminar acá y ya les muestro. Bien, estos son los caminadores que ellas usan. Supuestamente son ortopédicos y esto es para que les mantenga como una postura recta y les dé soporte a la espalda y todo eso. Se los dejaré en la descripción del video por si los quieren ver. Bueno, y ya terminé y en realidad quedé súper cansada. Pero ahorita quiero aspirar rápido porque no aspiré después de que almorzaron y usualmente dejan como reguero en el piso y eso. Y les voy a mostrar nuestra aspiradora que me encanta porque es de batería y no tengo como que estarla conectando en todo lado. Y súper rápido, súper chévere. Me encanta. Así que se las voy a mostrar. Sí. Yo no tomé café y creo que por eso estoy como tan cansada. Así que tal vez me voy a tomar un café. Pero ya son como las 7, así que no sé, después de aspirar voy a
mirar si me lo tomo y les muestro cómo lo hago, porque he visto que hay personas que me han preguntado. Les voy a mostrar qué café compro yo y cómo lo preparo y todo, porque es muy rico. Bueno, y así es como yo limpio los comedores de ellas y el piso después de que comen. Entonces simplemente como que boto todo el reguero al piso. Estas son impermeables, así que es súper fácil de limpiar. Y luego las doblo, las sacudo bien, como que le caiga todo el piso. Así. Ok, y ya después que sacudí bien las sillas, entonces cojo la aspiradora que les conté, mirenla. Súper fácil. Y ya recojo todo. Bueno, y me voy a preparar mi café. Les voy a mostrar cómo lo preparo y luego voy a acostar a las niñas porque ya casi son las 8. Sí, no sé por qué me estoy tomando un café hasta ahora, pero se me antojó. Y me voy a tomar uno de caramelo. Aquí. Este. Bueno, y aquí está mi ayudante. Ya les encanta venir por ese canasto y coger todos mis carritos del café. Y bueno, yo utilizo leche y almendras por sabor a vainilla. Y lo primero que voy a hacer es poner la leche aquí. Bien. Y ahí ya se empieza a preparar. Y aquí voy a poner mi café. Bueno, y ya está. Ahora le voy a agregar una cucharadita de azúcar. La leche. Y listo. Bueno, y aquí se van a despedir las bebés. Grace, di adiós. Chao. Chao. Besos. Besitos. Besos, besos, Grace. Eso. Uy, besos, besos. Ahora tú, di adiós. 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 Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse y darle un thumbs up. Nos vemos en el próximo video. Bye.